Creo hablar por muchos al decir que Sony nos preparó una gran sorpresa en diciembre del 2018 con la entrega de Spider-Man Un Nuevo Universo, poniendo en la mesa el concepto del multiverso, presentando varias versiones del arácnido, algunas de ellas con sus respectivos orígenes. Pero algo aún más asombroso fue su característico estilo de animación, aunado a la brillante paleta de colores que mantuvo a la audiencia inmersa de principio a fin, y con ganas de volver a ver a estos personajes en una nueva aventura. Es por ello que en este 2023, 5 años después de su primera entrega, Sony trae de vuelta a Spider-Gwen, Peter B. Parker y, claro, al no tan novato Miles Morales en Spider-Man a través del multiverso, película que nos hace entender que valió la pena la espera. Si aún no has visto esta película, te aviso que este video puede contener spoilers. Para empezar, es bien sabido el temor que tiene la audiencia a las secuelas, en razón de que debe continuar con todo lo bueno que el filme anterior dejó, y siempre se espera que sea igual o mejor. En este caso, puedo decir que la película, igual que muchas otras, contiene sus pros y sus contras, pero estéticamente es mejor que su precuela. Seguimos teniendo esa animación frenética, esos colores vivos y brillantes, ese estilo de animación que revive los cómics y que ocasionó que otros estudios tomaran nota de Sony. En pocas palabras, Sony incrementó el nivel creando una maravilla visualmente hablando. Debo mencionar lo épico que es el manejo de la cámara virtual, recordando esas escenas de acción en los live action del personaje, haciendo énfasis en el balanceo con telaraña. Pero lejos de que te moleste su estilo visual, no sabrás si amar u odiar esta película, debido a su historia. Aclaro que no pienso hablar del ya tan tocado tema del doblaje, no porque no me haya molestado, más bien es porque no estaría haciendo lo correcto hablando de algo de lo cual conozco bien poco. Dicho esto, hablemos de cómo se desarrolla la trama. La película nos presenta, a modo de introducción, un relato de cómo es la vida de Gwen, siendo Spider-Gwen y tratando de continuar su vida sin su versión de Peter Parker. Se puede notar la tristeza y culpabilidad de Gwen al recordar cómo ha sido su travesía luego de obtener sus poderes. En este punto, y tras ser una introducción un poco extensa con Gwen de protagonista, se puede entender que la película estaría bastante centrada en este personaje, y en parte sí, porque toma la historia como una de las tantas tramas que se conectan entre sí gracias al Spider-Verse. De Gwen, pasamos a la tierra de Miles Morales, en donde nos presentan la vida de Miles siendo responsable con sus quehaceres debido a que está siendo un héroe la mayor parte del tiempo. Es precisamente en este punto en donde se siente lento el avance de la historia, y es que por casi 40 minutos los personajes van de un lado a otro mientras la audiencia espera que pase algo interesante, o que al menos haya algo de acción en la película. Pero no, ya que el protagonista tiene desacuerdos con sus padres y esto convierte a la película en una especie de drama, haciendo que las secuencias lleguen a sentirse aburridas, algo así como esas famosas partes de relleno en las series. Entonces, ¿la historia es mala? No, pero no se puede negar que tiene sus fallos, los cuales son arreglados o no tan notados en cuanto nos muestran el multiverso, porque claro, queremos ver esas referencias, esas distintas versiones del arácnido y apuntar con el dedo a la pantalla tratando de recordar y en muchos casos adivinar qué Spider-Man es. Pero ojo, quizá la razón por la cual la película lleva la historia a pasos de tortuga es porque está dividida en dos partes, justificación que la gran mayoría ha tomado como válida, pero de igual forma no se deja de sentir que parte de la trama fue creada para aumentar el tiempo del filme. Paso a comentar su final, lo cual es algo que molestó a gran parte de la audiencia, debido a que final como tal no tiene. Y es que, como dije anteriormente, esta es la primera de dos partes, pero el cerrar este filme teniendo tantos puntos pendientes es lo que en parte dio paso a la incomodidad de la audiencia, y más al colocar ese continuará, dividiendo al público entre aquellos que dijeron que perdieron el tiempo y elevando el hype en aquellos que esperan con ansias el próximo filme. Yo personalmente pertenezco al segundo grupo. Por último y no menos importante, ¿vale la pena el villano y/o antagonista? Aquí puede que exista una pequeña rivalidad entre la audiencia, tal y como pasó con el personaje del lobo en El Gato con Botas 2. Pero en lo personal, el villano de esta película no es Spot, aunque desde el principio lo vemos como va haciéndose cada vez más fuerte, dando a entender que para vencerlo, Miles necesitaría la ayuda de muchas otras versiones de Spider-Man, en razón de que apunta a que será uno de los obstáculos más grandes al final. Y sí, es algo que se espera, pero no pasará en esta película.
Esto en razón de que es más interesante cómo fue escrito el Spider-Man 2099, quien desde su aparición en la película se siente que oculta algo y no es quien dice ser. Las escenas en las que Miguel O'Hara está presente contienen ese lenguaje visual del cine que te indica que algo anda mal, es decir, la gran mayoría de sus escenas están basadas en una gama de colores oscuros, aparte de que cada vez que este personaje interactúa con otros, mantiene un aura de misterio que hace que la audiencia dude de él. Pero si estas razones no te convencen, entonces te invito a que le des un vistazo al Spider-Man 2099 que aparece en la escena postcréditos de la primera entrega. Y por último, mira la versión del Spider-Man 2099 que apareció en esta segunda parte. Quizás se le aplicó un rediseño, o tal vez para la próxima entrega tengamos como sorpresa una revelación. Para finalizar, si eres fanático de Marvel, si eres fan de Spider-Man en sus distintas versiones, créeme que esta película te va a encantar, a pesar de los detalles que te comenté. Y si ya viste la película, me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Demuestra que el video ha sido de tu agrado con un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que estés al tanto de los próximos videos. We'll be right back.